siguiente. Olis, ¿cómo andan? Vine Calafate, me voy a tomar una semana de vacaciones. Me costó mucho tomar una semana de vacaciones. Porque ustedes sabrán, y es lo que estoy haciendo ahora, no puedo desconectarme de lo que hago. No puedo, no me sale, no va conmigo porque yo disfruto lo que hago. Pero tomé la decisión de solo grabar para YouTube. Yo el tema de viajes como que todavía no me encuentro con qué quiero mostrarles. Ya bastante con YouTube me estoy encontrando con el contenido que a mí me gusta y siento que a ustedes también les gusta algunas cosas. Por ejemplo, la cancha, algún que otro le gusta, pero bueno, a mí me gusta hacerlo, entonces lo voy a hacer igual. Como recién ahora estoy empezando con los viajes, no sé qué es lo que yo quiero mostrarles. Y pensé en este viaje llevarlos a los lugares donde yo vaya a visitar. Les muestro un poquito como para que tengan recomendaciones de qué pueden hacer. Y a la vez charlo más cuando voy a restaurantes, ¿entienden? Y hay opciones veganas, obvio, ¿no? Pero no tanto como, no sé, o sea, naturaleza sí, pero no sé, no soy Luisito Comunica, ¿me explico? Como que yo tengo otro contenido. Me voy a ir contando a poquito, pero les voy a ir mostrando. La verdad que yo nunca vine al sur, nunca, porque bueno, me perdí mi viaje a Bariloche. Y uno de mis planes es no usar el celular. No lo voy a pagar, pero lo voy a dejar en la casa donde nos estamos quedando. No voy a llevarlo a ningún lado, no me interesa. A la noche nomás lo voy a tener encima. Tema naturaleza, no lo voy a tener encima. Voy a llevar la cámara y tengo una cámara digital viejita que tiene flash. Entonces, si queremos sacar una foto donde necesitamos flash, no saco el celular, saco la cámara. Vieron que yo siempre les digo como que busco maneras de desconectarme. Porque, ¿qué pasa? El celular tiene todo. Lo llevas porque podés grabar, porque podés sacar fotos, porque podés esto. Entonces, no separás las cosas, ¿entienden? Entonces, tengo una cámara profesional, tengo una cámara digital, tengo una notebook. ¿Por qué tengo que llevar el celular? ¿Me explico? ¿A quién le voy a responder? ¿Entendés? Y nada, vuelvo a la noche y si a alguien le interesa si estoy viva o no, le mando un mensaje y le respondo, che, sí, estoy pasando bien, estoy viva todavía. Listo, chao. ¿Entendés? Tipo, esa va a ser mi respuesta. Entonces, nada, estoy dando como una introducción porque todavía como que no sé qué hacer en los viajes, pero bueno, espero que les guste y me acompañen y que vean que nuestro país es precioso y que no necesitan ir a otros países. Tenemos un país de tercer mundo que tendrá sus cosas, pero la naturaleza no se compara a la de acá. Entonces, nada. Hoy es el primer día, no dormí mucho porque ayer laburé, antes de ayer salí. Entonces, vengo como muy mal dormida estos días. Pero bueno, ya mañana vamos a empezar el día y me voy a recuperar. Dormí una siesta bastante larga hoy. Entonces, estamos. No sé lo que salga. Creo que me voy a ir encontrando, ¿no? No voy a usar el celular, no voy a usar el celular. Ya puse mi estado de WhatsApp, no me rompan las pelotas. Estoy de vacaciones, ¿ok? Me cuesta mucho tomarme vacaciones porque todo bien que me guste lo que hago, pero hay a veces que necesito desconectarme. Necesito desconectarme de estar editando, de estar esto que lo otro. Literalmente tuve que cancelar algunos laburos por estas vacaciones que me tomé. Tipo dije, no, me voy de vacaciones. Y es como que yo soy capaz de no hacer el viaje para quedarme a hacer un laburo. O sea, imagínense lo que me gusta, lo que hago, ¿entiendes? Y está mal, está mal. Hace mucho que quiero hacer un viaje al sur con la naturaleza. Entonces, no me pinta cancelar un viaje por un laburo. Aunque sí, casi lo hago. En fin, eso. Dígame, por favor, si esto quiero en serio saber si les gusta o no el contenido que haga de los viajes. Si les gusta de esta manera o que lo haga más informativo. Dígame, por favor. ¿Sí? Eso. Paso a dar más tarde. ¿Cómo fue?
¿no? Casi me caigo. Guarda ahí. Quiero decir, pisa bien por la cámara. Ay, no digo nada. Se me cayó la cámara. Gracias. Thank you. Ah, yo lo traía para poner María B. Soler. La T y la M. La T y la... ¿Por qué? Yo lo conocí. ¿Qué? ¿Qué dices? Yo lo conocí. Yo conocí a San Martín y me cruzó la cordillera. ¿Sabés que entreno con uno que es imitador de Sandro? Justo se me esconde. Te voy a dar foco en la nariz. Mi niño quita rosa, boludo, tiene salsa rosa. Que se vea el fondo. No, pero yo con el fondo. Ah, qué tío. 100 pesos y te tiran ahí un mar. $100. Aguante Boca. Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, el día de ayer la verdad que fue un sueño, o sea, Dios, caminamos un montón, después nos fuimos a un concierto porque hay un festival acá, del lago, y nada, ahora me voy a hacer un tecito de manzanilla. Algo que yo estoy también practicando con el tema de los viajes es que yo fui una persona que, como ya saben, se quedó sola mucho tiempo, y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver eso con los viajes? Tiene que ver mucho, porque a mí me pasa que cuando... yo salgo de mi rutina, haber estado tan acostumbrada a mi rutina. Es muy fuerte esto. Haber estado tan acostumbrada a mi rutina, cuando salgo de mi rutina me desconfiguro. ¿Me explico? Voy a tomar un tazón de té. Así como se toma el té. Si no, no se toma. Nada, me pasa que me desconfiguro. Me desconfiguro después de haber sufrido muchos trastornos alimenticios. Salí de mi rutina, es como, uy, no estoy desayunando mi desayuno, uy, no estoy entrenando después de desayunar, uy, uy, esto, lo otro. Y es como que me ha pasado en los viajes que hice el año pasado en Santa Fe, en Santiago del Estero, que termino comiendo cosas que yo no quiero comer. No quiero comer porque yo soy vegana y mi trastorno atracón me hace comer cosas que yo no quiero comer. Y es horrible, boludo, es horrible. Estoy como practicando eso ahora y a poquito viendo si puedo sanar eso. De cuando me voy de mi rutina, no desconfigurarme tanto, ¿viste? Como desconfigurarme en el sentido como que me agarra como ansiedad y quiero comer. Estoy implementando eso y voy bien. Para hacer mi segundo día, voy bien. Por ejemplo, ahora estoy mal del estómago y me voy a respetar tomarme un tecito, me voy a sentar un poco en la compu a ver las fotos de ayer. Como que a poquito no decir, bueno, me levanto y como estoy de vacaciones me clavo. No, no está bueno eso. No está bueno justificar comer mal con que son vacaciones. No está bueno. Y eso es un trastorno alimenticio. Así que nada, estoy practicando eso. Sí, porque de noche no podemos estar afuera. Nos morimos de frío. Bueno, como poder podemos. Qué lenta que está con todo.
Lenny, me estás cagando mi toma. Ya, no, para allá. Lenny. Pero no mi muerte, por favor. ¿Cuánto vale tu outfit? 15.000 las zapatillas, 10, 2. ¿Cinturón Gucci? Cinturón no, es de Juan P. Este nada, porque me lo regalaron. Este me lo regalaron. ¿Los rulos qué precio? 500. ¿Es posta el mate de la marca? ¿Cómo? ¿Es posta el mate de la... tipo de lo que va a armar? Ah, el Condor del Orto. Ese es edificio. ¿Qué me apurás y te cagas todo con él? Ay, que se trabó. Igual llega a venir, se hace mierda. Como ven, hay una unión. El alien que me para de nuevo. Estoy llorando. Se me va a volar un lente de contacto. Si abre los brazos, sale volando. See you later. Enjoy. Y empecé a hacer bancos que no podía. Y bueno, mira, lo pongo así a los costados, como poner una pata acá de hierro, que es todo de esto. Pero yo soy más feliz, viste. Yo ya... Vamos a estar muy cerca de lo que son témpanos gigantes de hielo, conocidos como iceberg, y quedan suspendidos sobre este lago. Nos vamos a ir a glaciares Pegasini. Vamos a estar frente a un glaciar que lo supera por el doble de altura al del Perito Moreno. Por ende, es el glaciar más alto de todo el Parque Nacional. Y con esta embarcación y en esta navegación, nos vamos a acercar lo suficiente para apreciarlo de una manera espectacular. Thank you very much for your cooperation. Muchas gracias por su cooperación. Esas líneas las vamos a ver en forma paralela. El iceberg está coming from the front of the Uppsala Glacier. We will take care for a few more minutes. Remember that we're photographers. They are taking pictures in front of the boat. The picture, later de la luz solar. Y que cocinado cambié antes de venir porque en Argentina no tiene color, lo que sucede es que la luz solar atraviesa, pero dos años y medio se te gasta, ¿no? Y el azul es el único color que tiene la energía o la frecuencia para que nosotros lo podamos... Into the water, into the lake. It's hungry because the glacier finishes in the middle of the rock. Para que puedan disfrutar del glaciar más alto del parque, glaciar Pegasini, con 135 metros de altura sobre el nivel del lago. Embarcar y el horario de salida será las 2:15 de la tarde después de almorzar. Vamos a ir entrando, nos vamos a ir sentando con el asiento para realizar las maniobras de amarre del catamarán. Gracias. ¿200 pesos? 200 pesos. 200 pesos.
vuelve a vivir al edificio. Qué mal viaje. Qué mal viaje, pero se reía. Marcelo. No, porque la mina se quería casar. Más grandes que el Perito Moreno. Vamos a hacer así como una comparación para que puedan tener una idea. Saben que el glaciar tiene dos caras, cara norte y cara sur. Subimos a 400 metros en el barco, entonces realmente nos muestra lo accesible que este glaciar es. ¿Está frío? No hay más. Después hay otras cuevas más grandes. Guarda con el monstruo de los glaciares. Ahí está, está bueno. ¿Yo? Sí. Está bueno. Ay, qué frío. Ya hace dos días que venimos con muchas excursiones y todo eso. Ahora viene el gato. No me tires la cámara, por favor. Ok. Se pone a jugar con mi micrófono. ¿Vieron que les dije que no iba a llevar el celular a ningún lado? Bueno, no estoy llevándolo a ningún lado, literalmente. Solo a la noche lo estoy usando, tipo cuando vamos a comer o algo, o cuando estoy acá en la casa. No lo estoy usando en ningún lado. No lo estoy llevando a ninguna excursión. Mucha gente me estuvo preguntando cómo tengo el hábito de no usar el celular. Yo desde 2020 que quedé muy traumada con el celular, muy, muy traumada con el celular, no lo uso. Como que me agarró, no sé, algo con el celular que me puse re anti. No soy anti celular porque yo laburo con el celular y creo que es algo que está bueno a la vez tener. Bueno, es un biribiri, pero sí que no lo veo necesario. En algunos casos. Por ejemplo, vine de vacaciones y me quería despejar de mi laburo. No lo estoy haciendo mucho. Es como que, no sé, ¿puedo despejarme? No. Yo desde 2020 que tranquilamente no hablo con nadie. O sea, alguien manda un mensaje y si no quiero no le respondo. Pero cuando es tema laburo es como que respondo. Me gusta responder, me pongo a leer los comentarios de YouTube. No sé. Eso es algo que todavía tengo que trabajar, pero a la vez es como que me gusta mi laburo. Entonces no puedo dejarlo. Pero sí que... Bueno. Así tema, tipo, hablar con alguien es como que, no sé, yo por ejemplo, la persona te exige, ay, no me respondiste por horas, ya eso es para mí, tipo, no es mi persona para mí. Como no me hablo con ese tipo de personas, no me pasa, por suerte. Entonces, para mí, ese es el primer paso, no hablarse con gente que te exige que le hables. Porque si vos no querés usar el celular o no querés responder, no respondés. Y yo a veces uso el celular, pero no respondo los mensajes porque no tengo ganas de hablar, ¿entendés? Y estar contando que... no importa. Pero ¿qué pasa? El otro día yo estaba en una de las primeras excursiones que hicimos, estábamos en el auto, y yo me puse a pensar, acá cuando estoy en el auto, pues yo estaba en la parte de atrás, es cuando yo estaría usando el celular. ¿Entendés? Decidí desde esa excursión, dije, no voy a llevarlo a ningún lado, porque en vez de estar mirando la ventana, a vos, no sé, te llega un mensaje porque te agarró señal el celular y vos lo primero que haces es mirar el celular. Entonces, como yo no llevaba el celular a ninguna excursión ni nada, no sabía qué hora ni era, no me di cuenta si había señal o no, me chupó un huevo, es como que
Ahora me quiero comprar un reloj porque me di cuenta que tengo la cámara, tengo cosas para grabar, lo que sea, pero no tengo algo para ver horario ni eso. Y qué siempre hacemos es mirar todo en el celular, porque para eso inventaron los celulares, para tener todo en una sola cosa. Mi recomendación para que dejen el celular es, primero, si les cuesta tipo dejarse así de hablar con gente que le exige que le mande mensaje, déjenle de hablarle. Y después, cómprense cosas donde lo separe del celular, ¿entienden? Si van a viajar, cómprense un reloj, cómprense una cámara, y si no tienen mucha plata, una camarita, lo que sea, una chiquitita, algo compacto, no sé. Y eso, no necesitan literalmente nada más. Pero bueno, es un tema que la gente como que no entiende que te da el celular, y bueno, por suerte agradezco mucho haberme comprado la cámara. Hubiera sido distinto el viaje, no sé si me explico. En fin, esa es mi recomendación si quieren dejar de usar el celular. ¿Me sigue costando? ¿Sigo respondiendo mensajes de laburo? Sí. Sí, no les voy a mentir, no puedo. Es más fuerte que yo. Tengo que trabajarlo. La verdad que las excursiones, por si quieren saber, están muy lindas. La que más me gustó por ahora fue la de... fue la de la navegación. Uf, me volvió loca, o sea, me encantó la navegación. La señora que no paraba de hablar. Dios, Dios. Justo me agarró a mí para que le saque las fotos y ahí pudieron ver cómo es la señora. Igual... Ese clip de 10 segundos, Dios, no se compara nada a lo que fue todo el viaje. Me reí mucho con la señora, me choca la gente grande, cómo se queja. Hoy en una excursión, lo mismo, una señora grande quejándose, todo el tiempo quejándose de todo, pobre los guías, me da pena, pero a la vez esa señora me hizo el viaje. Me reí mucho de las cosas que hablaba, no paraba de hablar, y toda la gente que le hablaba a la señora se daban vuelta y ponían una cara, tipo, ay, yo me reía. Me quejé de la señora, pero a la vez me hizo viaje. Así que no voy a quejar como hace la señora. No voy a ser igual que ella. ¿Qué opinas de hielo? Ay, me pusiste re cerca. ¿Qué opinas de hielo? ¿Qué te parece? ¿Está muy frío? No, que hay que cuidar el medio ambiente más, porque está cayendo mucho. La rebajaba. Atado de pelo. ¿Qué? Rutina de atado de pelo. Gracias a mis pies.
vamos a presenciar la caída de Marian Victoria Solar. Cuestión de tiempo. ¡Guarda! Quedó ahí petrificada. Bien, te la bancaste.